Hola, sí, hola, sí. Casillas para vehículos y 366 casillas para motocicletas. Bueno, a nivel de sistema, de redes sociales, de internet, ¿cómo se está haciendo? Bueno, está con lo último, la tecnología de punta. La velocidad aquí estamos alrededor de 50 megas. Bueno, ustedes anunciaban ahora que a partir de la fecha van a tener un dispositivo cada agente de tránsito para identificar una moto, sus propietarios y los conductores. Sí, claro. Esto ya ha venido socializándose a través del tiempo con todos los representantes de las cooperativas, en la cual hemos dicho que vamos a exigir estos tres documentos, que son el carnet, el tarjetón y el código QR. El código QR, como lo pudieron ver en la presentación, en la inauguración, es un código que se lee a través del dispositivo que el alcalde hizo entrega, donde se puede constatar la información que aparece en el tarjetón y la información que está en el carnet y coincida. Y ahí mismo podemos ver si la persona está al día en el SOAT y en la técnico-mecánica. Ahí nos podemos dar cuenta si la persona cumple o no cumple con los requerimientos o la normativa del Código Nacional de Tránsito. Y a partir de allí entramos a sancionar a las personas, ya sea inmovilizándolo o poniéndole el comparendo correspondiente. Esto también sirve para seguridad, ¿no? Para evitar que delincuentes tomen moto para hacer fechoría. Exactamente. Precisamente estamos ahora en reunión con la doctora Josefa Casiani, nuestra secretaria de Gobierno, porque esto es un hecho histórico, lo que estamos viviendo hoy aquí en Soledad. Estamos registrando todos los motocarros que se afilien a las cooperativas y así podemos tener mayor seguridad. Cuando ingresa un vehículo, exija por favor el tarjetón, el carnet y el código QR para mayor seguridad. No ingrese a los motocarros que no tienen estos tres documentos porque no son seguros. Por favor, ese es el llamado que hacemos desde la Secretaría. Móntense los motocarros que tengan el tarjetón, el carnet y el código QR porque para mayor seguridad de ustedes. Eso es lo que las recomendaciones que le hacemos. A pesar de todas las cualidades que usted acaba de resaltar de la nueva sede de la protesta de los mototaxistas, motocarristas, que dicen que está muy lejos de esta nueva sede y que no tiene las vías necesarias para poder acceder a ella. Bueno, pues tú te puedes dar cuenta que como viniste aquí o todos los periodistas que vinieron aquí se pueden dar cuenta que el acceso es bastante rápido, fácil. Tenemos la nueva vía de los Cusules. No entiendo esa protesta. El sábado están protestando por otras cosas. No tienen ni pies ni cabeza, sinceramente, la protesta que están haciendo. Como lo dijo el alcalde, los que protestan son los infractores. Hay garantías para estamos con 400 casillas para vehículos, 376 para motos y tienen todas las garantías de acceso por todas las vías que hay, las que ha dado el alcalde nuevas, están aquí disponibles para ustedes. Doctor, alrededor de 6.000 motocarros son los que lógicamente se hablan de que están censados en el municipio de Soledad, pero muchos manejan de que esta cifra pasó de largo por allí y son muchos los motocarros que se vienen de otros municipios, llámese el municipio de Malambo. ¿Qué hacer para contrarrestar precisamente el aumento significativo del parque automotor en cuanto a los motocarros se refieren? Sí, buenos días para ti y para toda la audiencia. Precisamente estamos hablando de eso, de que el registro es para controlar el ingreso de vehículos foráneos aquí al municipio. Precisamente es el registro para controlar y tener una cifra. Vamos ahora mismo como 4.500 registrados oficialmente por la empresa DataServe con Wilson. Acaba de dar la información oficial, es 4.500.
¿Qué pasa? Que llegamos a la meta, lo que el número que tú dices es la meta a la que queremos llegar, y a la que queremos cerrar el registro, para que no ingrese ningún vehículo foráneo al municipio de Soledad. Y así es comenzar con este registro, llevarlo, la propuesta al Ministerio de Transporte, para que regulen y reglamenten este tipo de transporte y sea un transporte público. Eso es lo que se quiere desde el Instituto de Tránsito y lo que el alcalde Joao Herrera quiere para todos los soledeños, que tengan un transporte público legal. La apertura de la nueva sede del tránsito del municipio de Soledad en unas instalaciones del centro comercial Nuestro Atlántico. Las perspectivas que se tienen en torno a esta nueva sede. Buenos días. Bueno, primero que todo, colocaron un punto equidistante para todos los soledeños. Este sitio, Nuestro Atlántico, queda en el corazón de Soledad, en todo el centro de Soledad. Aquí todos los soledeños están a igual distancia. Segundo, haber sacado 500, 600 personas diarias con sus vehículos de la 30 para agilizar esta vía. Tercero, son unas instalaciones más amplias donde las oficinas administrativas están deslindadas de la atención al público. Dos pisos, tecnología de punta, está todo digitalizado, moderno, con toda la exigencia de cualquier oficina del mundo en materia de tránsito. Son las mejores instalaciones de toda la carta, de toda la costa del Caribe. Y sobre todo, estamos dotando al tránsito junto a un equipo de funcionarios preparados, honestos, con buena hoja de vida y con formación castrense en los cargos más importantes, en control interno, en régimen disciplinario, oficina jurídica, oficina administrativa. Y estamos haciendo un seguimiento minucioso a todos nuestros agentes, porque el fin último de todo esto es que en nuestras calles se le brinda a los soledeños respeto, seriedad, honestidad y transparencia por parte de nuestros funcionarios. Si no, todo esto no sirve para nada. Señor alcalde, que ahí es cierto que al antiguo propietario de donde estaba el tránsito le deben 2 años de arriendo. No, eso es falso. Precisaba. No, él no debe 1.000.000.000 a nosotros de impuestos. Ah, ¿van a hacer un cruce de cuentas? No. Él nos está pagando y nosotros le estamos pagando también. Correcto. Entonces, sí, no hay ningún problema. Es una persona con la que tenemos mucha gratitud. Nos permitió salir de la cueva inicial en que nos encontrábamos, donde había murciélagos y toda la variedad de ratones allí. Alcalde, ¿cuál es el mensaje para los motocarristas? ¿Su mensaje para los motocarristas con esta nueva sede? Bueno, teniendo en cuenta las protestas generadas hace pocos días, ¿no? Sigamos en la línea. Sí, a pesar de eso lo seguimos queriendo, y de que entendemos que si bien una entidad legal sí está legitimada por la decisión de los soledeños de movilizarse en este medio alternativo de transporte, lo estamos regulando. Hoy entregamos un dispositivo que van a tener nuestros agentes, con el cual se puede aplicar al motocarrista, que debe llevar un carné en el hombro, en el brazo derecho, debe llevar un cartón donde está la característica del motocarro, y un PQR donde se puede identificar la tradición del motocarro, de dónde viene, dónde se matriculó, si es legítimo, si es robado, en fin. Con esto queremos proteger al usuario y de que no haya un delincuente conduciendo un carro de estos. Por otro lado, vamos a exigir, y los policías nuestros van a exigir, que los documentos sean legítimos. Quien porte un documento de esto está en falsedad de documento público. Esto es un delito y se le tratará como tal, como un delincuente, y tendrá sanción penal intramural, porque la parcial documento público exige eso. Alcalde, ¿es un aporte a la seguridad del municipio? ¿Será otro aporte a la seguridad del municipio de Soledad? Total, 5.200 vehículos identificados, carnetizados, agrupados en cooperativas, brindan comodidad y seguridad al soledeño. Lo mismo que hemos aumentado nuestro pie de fuerza de los azules, los policías verdes, las damas reguladoras,
y próximamente vamos a entregar 10 motocicletas más que se suman a las 20 que ya entregamos de alto cilindraje. Estamos entregando todas las herramientas, pero también vamos a ser y somos muy exigentes en la ética de cada uno de los reguladores de tránsito en Soledad. Alcalde, el concepto que le merece en torno a las declaraciones realizadas por el sindicalista Víctor Vaca Pantoja, quien manifestó de que ese pie de fuerza que usted estaba con el que usted estaba implementando en el municipio de Soledad, hacía algo referente o una réplica a lo que fueron a convivir. ¿Qué concepto le merece sobre esto? Me refiero a los policías que tenían prestando servicios en Soledad. Sí, la gente lo conoce y la gente me conoce a mí. La gente sabe que él es un sinvergüenza y que él es flojo y que él no le gusta trabajar. En este momento tiene un proceso disciplinario abierto. Y la gente me conoce, sabe que soy un humanista, soy un demócrata, soy un hombre respetuoso de la institucionalidad. Y yo no sé hasta dónde él tenga cómo responderle a estos 100 policías retirados, activos, a estos militares retirados que conforman esta red de ciudadanos soledeños que están apoyándonos en la lucha contra la delincuencia y que precisamente hace 8 días en formación con el general Bustamante, con el general Botero, con el coronel Peña, con el coronel Tique, allí formaron y se protocolizó este grupo humano. Yo pienso que él, a quien está sindicando eso, es alto, a estos altos mandos policiales. Entonces él tendrá que responder. Alcalde, esta mañana dos niñas se desaparecieron, pero las encontraron después con familiares, pero hicieron mover a la policía todo el protocolo. ¿Qué consejo tiene para estas desapariciones? Bueno, primero que ya les aplicamos un comparendo, porque el código de policía prevé todo con un padre irresponsable. Esos son un par de padres irresponsables. ¿Cómo es que una niña desaparece a las 11 de la noche en un parque que está rodeado por 5 casas, donde vienen 5 tíos, primas, la abuela y todo el mundo? Y lo primero que debió hacer es buscarla allí. Allí aparecieron las niñas, donde debieron estar sanas y salvas, pero estos son un par de padres irresponsables que hicieron mover la red esta de que le hablaba a la policía, a los medios y a todo el mundo. Pero ya se le aplicó un comparendo, porque el nuevo código de policía prevé esto para aplicárselo a los irresponsables. Él tiene su estilo, que sabemos que él es un hombre sinvergüenza, que es un hombre flojo, que él es corrupto. ¿Sabe por qué es corrupto? El peor de los corruptos es aquel que se roba el tiempo por el cual le pagan para trabajar. A él le pagamos por un tiempo de trabajo y no lo cumple. Corrupto no es solo el que se roba los dineros de la comunidad ni del Estado. Corrupto es el que se copia un examen. Corrupto es el que se roba el agua, el que se roba la luz. Corrupto es el que se roba el tiempo que le pagan para trabajar. Y el peor de los corruptos, que él también está en ese grado de corrupción, es de que él hace mal aquello que le pagan para que lo haga bien. Es el peor de los corruptos.